El presidente de la Asociación de Gobiernos Municipales de La Paz manifestó que con el objetivo de ser prioridad departamental regional la creación de una planta de industrialización sostenible de residuos orgánicos e inorgánicos, presentarán un anteproyecto de ley a la Asamblea Legislativa para el tratamiento de basura con el objetivo de promover el desarrollo económico, humano, social, político y el desarrollo integral de los municipios del departamento para resolver el problema creciente del manejo de la basura. Nuestros residuos sólidos, aprovechar de que genere también estos recursos derivados, así como gas, así como abonos y otros derivados que pueden salir de esta industrialización. Por eso, Hagan de Paz va a presentar un anteproyecto de ley de creación de la planta de industrialización sostenible de residuos orgánicos e inorgánicos en la ciudad de La Paz, El Alto y el Metropolitano. Este anteproyecto de ley lo vamos a presentar a la Asamblea Legislativa Plurinacional. Aquí se debe incorporar el Estado central, el gobierno departamental y los municipios. Para el representante de Hagan de Paz, manifestó que los gobiernos municipales de La Paz y El Alto deberán realizar una coordinación con el gobierno autónomo departamental, además del gobierno nacional, para buscar un presupuesto que daría solución al tratamiento de la basura que se generan en esas ciudades, que alcanzan entre 490 toneladas a 600 toneladas. Prácticamente hemos vivido estos problemas de tema de emergencia, el tema de emergencia sanitaria, especialmente de relleno sanitario. Lamentablemente no se podía sostener y pues nosotros, como Hagan de Paz, hemos visto que en el Departamento de La Paz hay una ley que nos obliga a todos los municipios, a los 87 municipios y a los 330 municipios, obliga. Hay una ley 7555 de 28 de octubre de 2015, donde indica que todos los municipios tenemos que tener un relleno sanitario hasta octubre de 2020. Nos dan 5 años de plazo, en lo cual los municipios, pocos municipios del Departamento de La Paz, casi el 10% contamos con relleno sanitario. Y los demás son botaderos a cielo abierto. Entonces tenemos los municipios, estamos en pleno implementación y cumplimiento de esta ley. Según los estudios realizados por la Asociación de Municipalidades, señalan que a nivel nacional el manejo de la basura alcanza 1,9 millones de toneladas, las cuales deben ser trabajadas por los municipios por ser responsabilidad de esas entidades. Ahí están los proyectos, eso es lo que se está planteando a través de la Asociación de Gobiernos Municipales de La Paz. ¿Qué ocurre con la basura en la ciudad de La Paz? Hemos tenido 13 días de conflicto, una solución, pero todavía usted ve en las calles la basura acumulada en algunas de las esquinas. Se está haciendo el recojo por parte de la alcaldía y de las Fuerzas Armadas. Y a partir de ello, pues existe una molestia también en algunos sectores de la población que no quieren que se cancele la tasa de aseo urbano que se tiene que pagar por parte de la alcaldía de la empresa Atersa. Los detalles a continuación, incluso existe una observación del Consejo Municipal con relación a este tema. Tras 13 días de conflicto ambiental que vivió el municipio paceño, se generaron 1.500 toneladas de basura en las calles, por lo cual la población exige al municipio paceño no cancelar el pago de aseo sanitario que se realiza. Bueno, por mi zona todo sigue igual, sigue la basura acumulada y bueno, supongo que ya en estos días lo recogerán. Bueno, o sea, que en los días que no hemos podido, que no se ha hecho el recojo de basura, no se debería pagar, ¿no? Porque obviamente el servicio tiene que cubrir los días que está en funcionamiento, pero si no había funcionamiento, entonces no debería haber por qué pagarse, ¿no? No me parece justo, porque es muchos días que ya estaba pues inundado las calles con basura. No. Al alcalde. Qué bueno que por fin se esté poniendo las pilas. Lo que está mal, pues el alcalde ya ha subido impuestos a todo, a las movilidades, a los inmuebles, y todo recae sobre las personas que trabajamos. Entonces está muy mal que eso más tengamos que pagar, porque esto es falta de previsión del alcalde. Es el mismo problema del agua en la zona sur. Debería el alcalde haber previsto esto, porque ya los rellenos sanitarios hace 2 años ya habían cumplido.
su vida útil. Entonces aquí el problema es falta de previsión. Por otro lado, el concejal del Movimiento al Socialismo, Jorge Silva, manifestó que la Alcaldía de La Paz realiza la cancelación de más de 18 millones de bolivianos anualmente a la empresa de recojo de basura que adjudicó la Alcaldía paseña. Bueno, aproximadamente lo que se paga a La Paz Limpia es alrededor de 18 millones de bolivianos anual, ¿no? Esto está sujeto a la cantidad de residuos sólidos que recoge diariamente, ¿no? No es un monto fijo que se paga mensual o anual, porque de acuerdo a la planilla ellos tienen que ver la cantidad de basura que han recogido, si han tenido algunas multas y otros aspectos que tienen que ver con el cumplimiento del contrato. Pero hay un promedio que está establecido en el POA donde se evidencia que son esos montos que se paga a La Paz Limpia. Recordemos que tras el convenio que realizó el presidente Evo Morales con los alcaldes de La Paz y Achocalla, se resolvió el conflicto sanitario que vivía La Paz tras 13 días y de inmediato activó la participación de las Fuerzas Armadas en un operativo de emergencia de recojo de basura acumulada en las calles.